¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comenzando la semana con este día lunes 20 de noviembre de este año 2023. Estamos desde aquí, desde la nave Domo, instalado en La Gloria, en la comuna de Pumanque, haciendo juntos el Vive Meditación diariamente y haciéndonos parte, junto a ustedes, del círculo de Suya Meditación. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 buenos días. Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Espérenme, voy a cerrar la cortina. Ahora me puedo concentrar. A cada uno y cada una de ustedes. Esperamos que se encuentren maravillosamente bien, que hayan comenzado el día agradeciendo por todas las maravillas que hay en su vida, por la camita rica, blandita, por la casa, por el dormir, por el descanso, y desde ese lugar comenzar este día lunes de emanación dorada, conectándonos con esa sabiduría y esa iluminación divina que está en cada uno de nosotros. Junto con ello queremos saludar también a nuestras socias y socios colaboradores. Esperamos que todos y todas hayan tenido un espectacular fin de semana y que estemos con toda la energía, con todo el power para hacer de esta una gran semana y de hoy una gran jornada. Así que querida socia, querido socio, muchísimas gracias por ser nuestros verdaderos auspiciadores y por sostener este espacio vivo y abierto en el canal de YouTube. Así es, absolutamente quiero también agradecerle a todos los socios y las socias. Y si tú estás aquí en este momento en el Vive Meditación diariamente y no eres socio o socia colaboradora, te invitamos. Te invitamos a que te sumes, te invitamos a que seas parte del socio, del grupo y la tribu de los socios y las socias colaboradoras para que puedas contribuir y que sigamos siendo el Vive Meditación diariamente. Asimismo, saludamos a quienes se han sumado, a quienes nos escriben, a quienes están presentes en el super chat y volvemos a reiterar como lo está haciendo esta temática de esta semana. Por favor, pon tu pulgar para arriba en la transmisión, en el video. Esto nos ayuda a crecer en la plataforma. Esto nos permite que el propio YouTube nos ponga en las bandejas de aquellas personas que están buscando esta temática y podamos ir creciendo como comunidad y como tribu. Así que tus comentarios en la caja de los comentarios en el video y tu pulgar para arriba nos ayuda a eso. Así que estamos en esa campaña durante esta semana para darle un impulso al Vive Meditación diariamente y al canal. Así que si tú estás por primera vez acá ahora, suscríbete, hazte parte de esta tribu y de esta comunidad del Vive Meditación diariamente. Así es, así que los invitamos a compartir, incluso los invitamos a que vayan más allá, a que salgamos de la zona de confort. Y puedes hacer un videíto, puedes hacer una mención especial, puedes echar a correr tu creatividad y compartir desde un lugar más creativo en las redes sociales. Claro, permíteme hacerte una mención. María Jesús, ahí te mencioné. Tarantan. Así que te invitamos a que salgas de tu zona de confort y que puedas ahí, incluso quizás, hacer tú decir, oh, ¿saben qué? A mí me cambió la vida porque yo medito todos los días con los chicos, con la comunidad, con la tribu del Vive Meditación diariamente. Soy una guardiana, somos unos guardianes de la luz y te invito a meditar todos los días. Así de simple. Hay que salir, atravesar la membrana del miedo para ir hacia esa zona de oportunidades. Y yo te invito a que lo hagas. Absolutamente, al 100% cada uno de nosotros ha llegado aquí por referencia de un otro, de alguien que le compartió, le invitó, le dijo, súmate. O simplemente aceptó ese compromiso de manera responsable para hacerse parte de esta maravillosa comunidad que ya vamos a cumplir 4 años. Así,
Absolutamente, vamos a cumplir 4 años meditando. Cuatro años. Hemos hecho una labor pero maravillosa todos, porque lo que hemos hecho es subir nuestra vibración personal, lo que se ha manifestado en cambios, que cada uno de ustedes lo ha contado y lo sigue contando. Y si eso es a nivel personal, imagínate lo que estamos haciendo a nivel colectivo. Solo quedan 4 meses para que eso suceda. Así que, como tal cual lo decimos siempre, vamos por más. Vamos por más. Bien. Se me perdió la gráfica. Ahí está la gráfica. Ahí está. Muy bien. Hoy día que vamos a hablar de esto, de la vibración, de la frecuencia, que vamos a conectarnos con esa frecuencia gamma, que es la frecuencia más elevada a la cual podemos acceder en el proceso meditativo, es importante entender que somos seres electromagnéticos. Constantemente emitimos una frecuencia, así que solo aquellas cosas que están en nuestra frecuencia pueden entrar en nuestra experiencia y vida. Cada persona, cada evento, cada circunstancia, día a día, te indica la frecuencia en la que tú estás. Así que esto es relevante de entenderlo. Entiéndase, cada evento, cada persona, cada experiencia, cada situación, cada circunstancia nos indica a nosotros la frecuencia que estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque solo podemos atraer, solo podemos estar en experiencia con aquellas cosas que nosotros estamos vibrando. Así es que es fundamental entender esto, que lo que vivimos, lo que experimentamos, eso que le llamamos, comillas, la realidad, solamente una retroalimentación, es un feedback, un espejo que me muestra cuál es mi frecuencia. Y si yo quiero cambiar eso, experiencia, vida, realidad, sucesos, no tengo que intervenir eso afuera. Lo que tengo que trabajar es mi interior, mi vibración, mi frecuencia, mi mente. Por eso que cuando meditamos, lo que hacemos es elevar nuestra vibración y nuestra frecuencia, porque somos más conscientes, y al ser más conscientes podemos elegir dónde quedo ahí a nivel de mente, a nivel de pensamiento, a nivel de frecuencia. En ese nivel debemos medirnos constantemente, medirnos en el sentido de sostenerlo, de mantenerlo, para poder sostener un beneficio, una paz, un equilibrio, una armonía, un balance. Aquello que estamos buscando en nuestra vida tiene una resonancia. Entra en ella y la obtendrás. Así que fundamental entender esto, porque a veces como que perdemos mucha energía cuando no lo entendemos en arreglar o tratar, porque la verdad es que no se logra, así no funciona, tratar de arreglar lo que pasa afuera, y peleamos, ay no, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi mamá, mi vecina, mi pareja. No, no perdamos energía en eso. Eso es una información que me está mostrando solamente cómo soy yo. Entonces, si eso que hay afuera no me gusta, aplicamos lo que trabajamos ayer, la disciplina, la perseverancia, para hacer lo que sea necesario y seguir elevando mi vibración y mi frecuencia. Y eso sí que puedo intervenirlo, sí lo puedo cambiar, sí lo puedo transformar, puedo lograr mi mejor versión. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos por más. Porque absolutamente vamos por más, de todas maneras. ¿Por qué? Entonces, necesitamos el poder tener claro que lo que sucede afuera en mi vida, en esa realidad, solo me está mostrando quién soy yo. Así que, luego de esta introducción, ¿vamos a la práctica del día de hoy? Vamos a la práctica del día de hoy. Antes de eso, revisa ahí si has colocado el pulgar para arriba en la transmisión. Ahí. ¡Pling!
revisa si lo has compartido en tus redes sociales. Y una vez que esté eso listo, nos colocamos el cinturón de seguridad y nos vamos a nuestro viaje. Vamos a la práctica. Bienvenido, bienvenida al círculo y práctica de Sutra Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en tu espacio de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante esta práctica nada te inquiete o interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora ve respirando amplia y poderosamente por la nariz y ve cerrando suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente y hacer un viaje hacia tu mundo interior. Concéntrate y presta atención solo en este momento presente. Observa, escucha y siente cada una de las secuencias de tu respiración. Conecta con cada detalle. Inhala suave y poderosamente por la nariz. Hazlo como si pudieras llenar tu vientre de aire. Sostén el aire en tu interior por unos instantes. Y luego exhala lentamente todo el aire por la boca. Hazlo hasta que quedes totalmente en vacío. Al exhalar, emite un sonido de alivio. Proyecta una vocal que se pierde por el aire y permanece así, en vacío, por unos momentos antes de volver a inhalar. Y nuevamente
Inhala lenta y poderosamente por la nariz. Llena tu cuerpo de aire. Y mientras inhalas, mueve y lleva levemente tu cuerpo adelante. Sostén unos instantes el aire en tu interior. Y luego exhala todo el aire por tu boca. Al hacerlo, emite un sonido de alivio. Proyecta una vocal al mismo tiempo que mueves y llevas el cuerpo hacia atrás. Y cuando quedes en vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Entonces, quédate así unos instantes, buscando, conectando y disfrutando la quietud, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, vuelve a inhalar lenta y poderosamente por la nariz. Busca llenar todo tu cuerpo de aire mientras te mueves levemente a la derecha. Sostén el aire al interior por unos instantes. Y luego exhala todo el aire por la boca mientras vas llevando el cuerpo a la izquierda y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y permanece así, en medio de la quietud, la relajación y la armonía. Asegúrate de mantener tu espalda recta para ponerte en contacto con tu esencia, con tu ser, poder y divinidad. Nos mantenemos enfocados absolutamente en nosotros, en este momento e instante presente. Permite que tu respiración sea lo más espontánea, natural y fluida que te sea posible. Ve permitiendo y percibiendo que tu cuerpo y mente se relajan. Te liberas de toda inquietud, tensión o enfermedad.
deja que tu respiración sea la llave que te lleva y conduce al centro, hacia la quietud y la armonía. Ya sabes que por medio de la práctica de la meditación podemos acceder a estados superiores o modificados del ser, solamente respirando más conscientemente, estando más presentes, enfocados, permaneciendo 100% atentos y concentrados, poderosamente anclados en nuestra respiración. A través de la práctica constante y diaria de la meditación, podemos activar la mayor parte de nuestro cerebro y encender nuestro centro pineal pituitario y lograr que éste secrete todo su poder en nuestro ser, así activar y ampliar nuestras capacidades y lograr un mayor desarrollo, equilibrio y el incremento de nuestro sistema inmunológico por la activación de todas nuestras facultades espirituales. Así que para la experiencia y práctica de hoy, presta atención a mi guía en cada respiración, secuencia o ciclo. Lleva amplia y poderosamente la respiración a lo más profundo del vientre y luego exhala, sacando todo el aire de tu cuerpo. Atención, que comenzamos. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz.
Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Ahora respira normalmente. Nos centramos plenamente en nosotros, en nuestras divinas presencias yo soy, hoy presentes aquí. Nos liberamos de toda distracción y nos concentramos en nuestra conexión y la experiencia que deseamos y podemos alcanzar con esta práctica. Nos mantenemos enfocados absolutamente en nosotros, en este instante presente. Por algunos instantes, lleva toda tu atención a tu respiración. Y permite que tu energía interior se active, moviéndose por todo tu ser. Vuelve a respirar, llevando toda esa energía, como si la pudieras llevar al centro de la tierra. Y luego, toma toda esa energía generada, moviéndose allí. Y al exhalar, llévala hasta tu entrecejo. Observa, percibe y permite que tu centro pineal pituitario ahora se encienda, se conecte y se active. Encender y activar tu centro hipófisis. Toda tu cabeza y cerebro se iluminan y con cada ciclo de respiración su luminosidad se incrementa más y más, comenzando a liberar todo su poder interior y divino. Así,
vamos a elevar aún más la frecuencia y vibración, para lo cual volvemos a practicar varias veces la secuencia de respiración. Atención nuevamente a mi guía y voz, que comenzamos. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala
por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala por la boca. Exhala por la boca. Y ahora vuelve a respirar naturalmente. Así hemos alcanzado una mayor conexión con todo nuestro poder interior y nos envolvemos en un enorme estado de equilibrio, expansión y reencuentro con nuestra esencia. Logramos activar y encender nuestra conciencia y capacidad psíquica a medida que el corazón pulsa y vibra, invitándonos a iluminar todo nuestro ser. Todo nuestro interior vibra y brilla a medida que nos conectamos con toda la creación. Todo nuestro ser vibra en cada poderosa inhalación. Observamos, escuchamos y sentimos que a través nuestro la energía se mueve y llega hasta el centro corazón de la Madre Tierra. Y al exhalar, esta energía sale proyectada por nuestro centro coronilla hacia el universo, buscando conectar con toda la creación. De este modo, nos anclamos y conectamos a la fuente. Ahora somos y nos hacemos uno solo con ella y comenzamos a recibir y canalizar toda su energía, poder y amor. Hasta aquí, hoy
Yo te he guiado con mi voz. Este es tu tiempo y espacio para usar como desees esta frecuencia y conexión, hacer tu propia revisión y guiar internamente tu propio viaje.
Mantén tus ojos cerrados. Quédate con la experiencia vivida en tu interior. Agradece este tiempo y espacio sagrado de conexión y meditación. Lleva las manos al corazón. Mantén tu frecuencia y vibración. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, conecta con este instante presente. Tráete finalmente de vuelta y abre completamente tus ojos. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Gracias. Y abrazos de corazón. Muy bien, ya estamos de regreso luego de este viaje hacia esa frecuencia elevadísima que es la frecuencia gamma. Hemos vuelto renovados, luminosos, radiantes para hacer de este un gran día, o para cerrarlo, o para hacer una elevación, dado el minuto en el que tú te conectes con este espacio y esta práctica. Hemos volvido en la más alta vibración y frecuencia, así que sabemos que esta es una de las meditaciones que les gusta a muchos, a mí personalmente me gusta mucho, así que estamos pero absolutamente listos y listas para crear una realidad en esa frecuencia que hoy día estamos manifestando y siendo. Así que gracias por ser un guardián y una guardiana de la luz. Gracias por ser un guardián y una guardiana de frecuencia. Y por supuesto que nos volvemos a ver mañana nuevamente a las 6:30 de la mañana en el Vive Meditación Diariamente. Y recuerda, antes de despedirnos y de cerrar el proceso, poner tu pulgar para arriba, dejar tu testimonio en la caja de los comentarios respecto a cuál fue tu experiencia y cuál fue el viaje que obtuviste el día de hoy para poder hacer de este un gran día. Comenzar de la mejor forma para hacer un quiebre en la hora en que tú te conectas, o simplemente para cerrarlo al final del día, porque hay algunos, algunas que lo hacen ahora en vivo, en la mañana, en la transmisión, y lo vuelven a repetir mientras van antes de hacer el cierre del día para dormir. Así es, así que gracias a cada uno y cada una. Y hoy día nos vemos con los que hacemos las claves del despertar. Así que a todos aquellos que Bravo. Están ahí en el programa Las Claves del Despertar, están en los últimos procesos, cada vez manifestando nuestra mejor versión. Así que comentarles que ya se viene la del 2024, chiquillos, chiquillas, para que estén ahí atentos y vayamos todos hacia esa mejor versión. Nos vemos mañana. Nos que vemos. Estén muy bien. Chau, gran chau. Día. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por todo. Chau, chau.